será bueno para la voz. Es una experiencia padrísima, relajante, pero estamos en plena gira. Ayer tuvimos un show aquí en Cancún. Esto es verdaderamente un sueño y un momento maravilloso para vosotros. Esta sería la cuarta ocasión que estaba con Delfines, pero creo que ha sido la más relajante de todo. Aquí en Cancún he venido muchísimas veces, es la primera vez que estoy con Delfines en Cancún. ¿Qué le tan reconfortante que no nos salimos de aquí? No podíamos haber salido. Al personal de Delfines, que muchas gracias por recibirnos, por darnos este momento de descanso, de calma, de compartir con la naturaleza, que es verdaderamente una experiencia única, y que aquí con estos muchachos, con esta gente de aquí en Delfines, están en buenas manos, están en excelentes manos. Mi experiencia ha sido totalmente positiva. Yo tengo una fundación que se llama Hombre Naturaleza, que ya tiene 10 años, va para 10 años, aunque el trabajo con el medio ambiente mío es ya hace aproximadamente 30 años casi. 79 fue la primera entrevista que hicimos hablando del medio ambiente, hablando del calentamiento global, hablando de la deforestación, de la contaminación del agua. Este contacto con los animales, el contacto con las tortugas, el contacto con las aves, el contacto con todos los animales que nos rodean, que nosotros podamos tener un momento amigable, pues no lo podemos perder. Un crucigrama viviente. Mi consejo de que hagan en sus casas, por supuesto, es que cuiden la situación del gasto de energía, el gasto del agua, la separación de basura. Estas tres cosas son fáciles de hacer en casa. Las lavadoras tienen una salida de agua limpia, y mi jabón. Pues se puede usar para limpiar los suelos de las casas. El agua fría que sale de las regaderas, como en un balde grande. Ese agua sirve para los lavabos y también sirve para lavarse las manos. La separación de basura es importantísimo. Llegará un día en que México no recoja la basura si no está separada. Los que puedan hacer composta en su casa, que la hagan. En pocos días esa basura se hace tierra negra. Y luego la otra que les tengo, bueno, pues es el ahorro de energía. Si pueden poner esos grandes contactos donde se conecta todo y que tienen un apagador en un lado, al apagar eso se apagan todos los apagados del medio ambiente. No lo ensucien, no lo contaminen. Planten árboles, siembren. Sembrar es sembrar vida. El árbol es la gran fábrica del agua. No somos dueños de la naturaleza. Pertenecemos a la naturaleza. La naturaleza no nos pertenece a nosotros. Bien, gracias. Y a toda la gente de Delfines, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad.